voy a estar pi. Son como los ex. Pero no. Hay algunas ex y algunos ex que sí que hay que seguir sabiendo cosas. Miki, no por creo. Dios, es más que obvio que lo sé. Yo me llevo bien con, creo que... Yo me llevo bien con casi todos. Casi todos mis ex. También. Menos una. Menos una que no es que... Es verdad, ya no hablamos como antes, ¿no? ¿Por qué te preguntan a la amiga y a la Mari, no? Porque tú eres mi amiga, María también. Pero María sé que es más crítica con el principio. ¡Qué puta chorrada de argumento! Es como que es la que nos compensa, ¿sabes? Vale, vale, sí. A mí me da igual. Vamos a ganar. Vengo a Julia, ganamos. ¡Mi amiga! No tuya, no. No tuya. Pero si vamos de gemelas, míranos. Es verdad. Yo tú también. Y yo es que igual. Vale, y cada... Has escrito cosas. That's yours. Ya, pues vamos a terminar de verla, ¿no? He escrito letritas. Bueno, podéis seguir estando juntos. Me voy a hacer estar juntos contigo también. Ya, pero bueno. No me pongas la cara de enfadamita porque no te creo. No me pongas la cara de enfadamita. Que me quedé en mi gana, ¿no? No me cuentes cuentos, llorona. Pero por unas buenas noches no tengo gracias. Hala, pero yo siempre voy a darte algunas noches. Ya lo sé, pero yo me quedé dormida sin querer. Ya, ya. Que la raya es lo más importante. Así es que, madre mía, qué puto gilipollas. No pierdes tú, ¿eh? Que la tenemos. ¿Qué? Deja ya a de ver, hacer tanta priorízate rara, ¿eh? A ti primero, que le jodan, que se espere un poco. ¿Pero tú qué eres, su novia o qué? Pues casi. Venga, ¿qué? ¿Qué pasa? Nada. Es que vuelta. Es que no hay manera de salvarme. Voy bajando y bajando y bajando y nunca hay un... Nunca hay un tope. En cierto modo es como el lugar seguro, ¿no? Donde no puede llegar la gente, pero el único sitio donde de verdad te puedes mirar al espejo y decir que eres tú. Llegas a la oscuridad y eso es lo que tú eres por dentro también. O sea, no sé. Es como tú te preguntas constantemente por qué estás mal o por qué afrontas las situaciones de una manera determinada o... ¿Por qué no me satisface esto que hago? ¿Por qué esto otro hago como que me hace feliz, pero realmente yo sé que no? O sea, es como cuando llegas al momento de aceptación de que nada de eso te sirve para mí. Y en ese momento es como que no ves, de repente no hay nada delante tuya. Yo tengo muchas cosas que decir y mucho, o sea, tengo muchas ganas de compartir cosas, pero... O sea, con una persona, pero me cuesta muchísimo saber cuándo es el momento para poder empezar a contarlo de verdad, ¿sabes? Ya. Y en general siempre, o sea, es como que hay gente que digo, creo que contigo podría compartir esto, pero... Explicas, como que explicas que por qué te quieres tapar y por todo lo que pasarías, aun todo el daño que te hiciese, para poder llegar a eso, para poder llegar a esa persona. Un alma que al mirarme sin decir nada.
si acaso.